Hablamos de información que se ha producido la semana pasada, pero que continúa todavía produciendo información en estos siguientes días. El día lunes, oficialmente, hace una semana, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, arrancó la llamada novena Cumbre de las Américas, que tuvo su punto máximo el día miércoles, cuando se reunieron los mandatarios que asistieron. Y quiero tal vez recalcar ahí ese puntito, los mandatarios que asistieron. Por Centroamérica solamente estuvieron las representaciones de Costa Rica, el presidente costarricense y el presidente panameño. Ningún otro, y Belice. Pero de ahí no hubo mayor presencia centroamericana, no estuvo Guatemala, no estuvo El Salvador, no estuvo Honduras y por supuesto no estuvo Nicaragua, que no estaba invitada a ese evento por los Estados Unidos. De esa manera, varios países del continente americano estuvieron fuera de este cónclave en el que se estaba discutiendo el tema de migración. Pero con los principales responsables de migración para los Estados Unidos, es decir, el Triángulo Norte Centroamericano y México, no estuvieron presentes. Los mandatarios no estuvieron presentes. Pero bueno, pues en fin. Para hablar un poco acerca de esto, de la Cumbre de las Américas, está con nosotros Manuel Espinosa Jarqui. Muchas gracias, Manuel. Yo pensé cuando escuché la declaración de CARICOM que efectivamente en grupo el CARICOM no iba a asistir para nada, pero solamente el presidente de San Vicente, San Vicente y la Granadina, ¿no? El presidente González fue el que no estuvo por el Caribe. De ahí los otros mandatarios sí asistieron al encuentro. Claro. Mira, esto de la diplomacia, de la actividad diplomática en estas circunstancias de reconfiguración del orden internacional está muy interesante, sobre todo por el grado de revisionismo de la política exterior que están demostrando los países de la región. El conteo que hacía el canciller de México es que de los 32 países que asistieron, 20 dejaron bien establecido su rechazo a la exclusión de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. 10 se abstuvieron, ya tenés 30, y solo 2 a favor, ¿verdad? Eso te da una lectura de que hay una batalla diplomática, o ha habido una batalla diplomática muy fuerte, por un lado. Por otro lado, una conducta demostrada por los norteamericanos de desinterés hacia la región en acento, que ha generado esa unidad latinoamericana. ¿Por qué insisto en echarle un ojo a lo de la batalla diplomática? La cumbre del ALBA-TCP, que se hizo antes, y como cumbre tuvo tremendos resultados: mayor cohesión, mayores expresiones de respeto mutuo, mayores expresiones de solidaridad, que en estos tiempos es más que necesario. O sea, ni siquiera hemos salido de la pandemia. Muchos dicen que ya, pero eso no es cierto. Mayor respeto en cuanto a nuestra soberanía y mayor interés de establecer no solo líneas de trabajo, sino acciones concretas en función de la crisis que ya está y la agudización que se avecina. Sobre todo en comercio simétrico. Eso del garrote, de la zanahoria, del falso buen vecino, o que a mí me vendés pero a que a este no, y te pago lo que yo quiero.
y te sanciono y te bloqueo y en medio de pandemia, está fuera ya, por lo menos del contexto del pensamiento colectivo hemisférico. Entonces, el resultado de la cumbre del ALBA TSP demostró que, por ejemplo, la moneda, revitalizar una moneda regional es importante. Y esta moneda, el Sucre, comenzó a utilizarse y en términos de comercio de alimentos. Fue muy interesante. Y medicamentos. Y estamos hablando de una hambruna, ¿verdad? Más que necesaria. Lula, por el otro lado, fue a hablar de otra moneda, el sur, le llama el sur. Entonces, hay una serie de constelación de pensamientos, de opiniones que están requiriendo más acciones sobre las políticas que provienen del norte. Esto genera como resultado unidad continental de América Latina. Cuando primero expresó México su rechazo a la exclusión, luego se expresó Argentina, después los 14 del CARICOM, después Bolivia, ¿verdad? Ecuador. Entonces se logró crear un consenso de que al final los Estados Unidos ya no, y esto también es parte de la coyuntura internacional, no tienen el mismo peso sobre el continente que pudieron tener hace décadas. Pero sobre todo yo creo que se está calificando a los norteamericanos con la mala administración de Trump, con la mala administración de Biden. Y en el tema de la mitigación de la pandemia, de expresiones de ayuda y solidaridad hacia nuestro pueblo, que América Latina termina como la más endeudada, la región más endeudada del mundo, del periodo, si vos querés llamarlo en tanto, post-pandemia, ¿verdad? Y sobre todo, con unas posiciones norteamericanas hacia los países que no es propia. O sea, no solo por excluirte, si los tres países al final no se morían por ir, es por mantener esas posiciones de guerra fría, de dominación, de hegemonía, aún con pandemia. O sea, ¿cómo es posible continuar el bloqueo contra Cuba en tiempos de pandemia? Sin embargo, Cuba te demuestra que produce vacunas y las comparte con los países del hemisferio. Es una bofetada enorme, pues. Sí, es decir, a ver, a Cuba se prohíbe que le vendan, es decir, que Cuba pueda acceder a jeringa. Claro. ¿Ah? Porque ese es parte del bloqueo de los Estados Unidos, y hay que decirlo con todas sus letras. En medio de la pandemia, Estados Unidos amenazó que el que le vendiera, es decir, está dentro del paquete del bloqueo, pero amenazó y fue explícito: el que le venda jeringuías a Cuba, necesitando Cuba las jeringuías para, claro, la aplicación de la vacuna, claro, para la inyección que, claro, que le hace falta al enfermo, ¿ah? Lo vamos a sancionar nosotros. Es decir, claro, es una crueldad tremenda. Y pese a eso, Cuba viene y en vez de cerrarse, se abre. Claro. ¿Ah? Claro. Se abre y dice: aquí está lo que estamos produciendo. Claro. Despáchense. Claro. Sírvanse. Claro. Sí. Y entonces, yo no he escuchado críticas sobre la efectividad de la vacuna cubana. Sí. He escuchado críticas enormes sobre las producidas en los laboratorios norteamericanos, ¿verdad? Y eso tiene que hablarse, puede usarse de referencia. Que eso también es lo otro, Manuel. Mira que el Sputnik, casi 2 años más tarde, sigue sin aprobarse en la OMS. Sí. ¿Ah? Por evidentes razones políticas. Claro. No hay razones técnicas, no hay razones sanitarias. Porque son rusas. Son rusas. Sí. En la última que yo supe, llegaron a uno de los lugares de fabricación. Y entonces, como el recepcionista no tenía mascarilla,
No aprobaron. El recepcionista de la fábrica no tenía mascarilla, entonces no aprobaron la fabricación o no aprobaron esa fábrica. Claro. No la validaron, no la certificaron, pues. Claro. Entonces, ya está. Con ello se volaron toda la vacuna y dijeron, dentro de unos meses veremos. Claro. Y entonces, los norteamericanos continúan con esa conducta, y es de lesa humanidad, esa aplicación del bloqueo, prohibir esas jeringuillas contra un país, cualquier país, sea Cuba, sea cualquier país. Miran con esperanza la recuperación de Venezuela. Venezuela en sus mejores tiempos, al igual que Cuba, han compartido los países del CARICOM, son los primeros receptores, ¿verdad? De esa bondad de la revolución bolivariana. Y miran también el progreso que hay en Nicaragua. Entonces, por un lado, te meten el mono, el cuento de que la dictadura aquí, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, y por otro lado ven que hay una referencia, un contradiscurso práctico de progreso en estos países. Pero voy a ir a Los Ángeles. Sí. Me parece que hubo una especie de insurrección en Los Ángeles, claro, entre los presidentes. Porque llegar a la casa del anfitrión y decirle, sos maleducado. Claro. Porque eso fue lo que le fueron a decir. Claro. Sos un patán, sos un maleducado. Claro. No es tu decisión invitar o no invitar. Sí. Y decírselo ahí enfrente, me parece que eso no sucedía hace unos años, hace claro, 20 años cuando claro, empezó la primera cumbre. Claro. Si querés hablamos un poco sobre eso, ese contexto, claro, ese cambio de comportamiento. Regresamos en breve, estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín, su mando. Espinosa Jarquín, hubo insurrección, hubo levantamiento. Decir, a ver, Estados Unidos acostumbrado a ser el patrón y aquí nadie me replica lo que claro, yo digo, y de repente le dicen, señor, la exclusión no es correcta. Si no le replicaban, si no le protestaban desde la región, ahora mucho menos en su casa. En su casa, sí. Entonces los discursos de Fernández como representante de la CELAC y lo del canciller mexicano, te pueden encerrar todo el espíritu de rebeldía que ahí se dio, porque él dice, yo estoy aquí, pero no vino mi presidente. Y esa ausencia es para demostrar nuestra denuncia, nuestra oposición a la exclusión. ¿Por qué? Porque no se puede seguir así. Pero no estuvo México, o estuvo en un nivel inferior a canciller. Sí, no estuvo el presidente. Sí. Sí. Y eso lo subrayó, que hay que denotar la calidad de la presencia, de la asistencia. En términos diplomáticos, eso tiene su lectura. La ausencia de Guatemala, la de Salvador y la de Honduras, tenés a todo el Triángulo Norte. Y nosotros, ¿verdad? Que somos los niños malos de la película, la oveja negra de la familia. Sí. Amenaza para la seguridad nacional, dijo Trump, imagínate. Entonces, vos ves que hay toda una pérdida de control, de la obediencia que estos países han venido demostrando. Con los del sur estamos claros. Es el único país en el mundo donde llega un portaaviones y salen ellos con flores a saludarlo y se sienten alegres. En cualquier otro país, en Japón que sea, llega un portaavión y lo agarran a pedrada, o por lo menos sus 4 o 5 consignas de no querer. Sí, sale una manta diciendo Yankee go home. Claro, entonces sí, de eso estamos claros. Y a la fe, o sea, no se le puede pedir peras al olmo. Ya quien está vendido, pues, o quien no tiene elementos de soberanía en su lucha, pues habrá que ayudarle de alguna manera. Entonces vos mirás que
México declara que rompe el bloqueo y comienza a enviar un sinnúmero de materiales y elementos que necesita la Rusia. O sea, está diciendo, ya no sos una referencia para mí y esta política hay que cambiarla. Pero además de esa rebeldía donde te dicen que 20 dicen que están en contra, 10 se abstienen y 2 son únicos, esa es la revolución que vos estás diciendo. Pero además de eso, se da la cumbre de los pueblos, allí mismo, en California, donde más de 200 organizaciones, ¿verdad?, están reuniéndose, o se reunieron, establecieron una agenda concreta de los problemas que son los que realmente preocupa al continente, porque en la cumbre destaca el resultado en términos de migración, pero hey, los que más le tiran migración no llegaron. O sea, pero además de eso, las promesas de Biden de la entrega de más de 4,000 millones de dólares para mitigar este problema no se han visto, y ese es también parte de la protesta que le está haciendo los países del Triángulo del Norte, decir, y ahí prometiste y nada, la situación económica no cambia, y con aquello que llegó la Kamala Harris, más bien asustarlo a que no llegaran, que mejor no llegaran. Entonces entienden que es un discurso demasiado político, sin nada tangible para tener resultados a favor de los problemas socioeconómicos de sus países. Nosotros no estamos esperanzados en ninguna ayuda de eso, pero además tampoco te lo ofrecen. De igual manera, tocaron el tema de enfrentar el cambio climático. La migración es más tangible que el cambio climático. Entonces, se pasaron ahí abordando los temas. Algo hay que firmar, hay algo que acordar, pero además de eso, hay cosas sí que son tangibles. Cuando te dice el mexicano, el anfitrión no puede otorgarse el derecho de ser el que invita y no invita a estos países. Eso ya es un acuerdo. Este es un acuerdo. Queda para las futuras cumbres que tengan. El tema de Cuba se puso, y yo lo estoy subrayando, se puso en relieve, porque prácticamente ese es un consenso hemisférico al que van ellos a tener que seguir abordando. La invitación que le hace Fernández a asistir a la cumbre, ¿verdad?, de la CELAC a Biden, son disparos diplomáticos de la diplomacia multilateral que hay que prestarle mucha atención, porque si vos combinás la propuesta de Fernández con la que hace México de reformar y la estructura y los directores de la OEA, donde la acusa en pleno del actuar negativo que tuvo en Bolivia, ¿verdad? También son acuerdos. O sea, son temas a los que hay que seguir profundizando y van a tener resultados, porque mira, muchos que lógicamente tienen sus temores, no todo el mundo ahí va a ir para atrás libre o morir, ¿me entendés? Van a querer preferir reformas, algunas oportunidades, es decir, reformemos de manera cosmética, otros van a querer reformas profundas de esa organización, otros van a estar decididos a que se reforme, y hay otras propuestas mayores, que sea sustituida, no que se reforme, que sea sustituida por una organización que realmente vele los intereses hemisféricos y no sea orientado por este Departamento de Estado. Que esa fue la discusión en la cumbre de la CELAC de México. Claro. Pero no hubo un acuerdo como tal. Lo que sí hubo un acuerdo es que la OEA como tal es un organismo que había dejado de su función creadora, sus objetivos creadores los había apartado para hacer otra cosa distinta a lo que debía de ser y que no estaba resolviendo, y que tenía dos opciones: o empezaba a funcionar o quedaba cambiada. Claro. Sí. Entonces ya ese es un tema que va caminando y va a ser tema en todos los foros regionales donde X o Y organizaciones estén, ahí va a estar siempre
ese tema, o la necesidad de reformar, que le sale más fácil, o la sustitución de esta, ¿verdad? Y a la vuelta de la esquina uno mira otra, ¿verdad? Que es la que está copando los espacios con bastante acción, bastante demostración de interés por el resto de países, de ahí generar un consenso, una discusión abierta, democrática, consenso político, inclusive temas económicos. Que al final eso es lo que le interesa, porque cuando vos mirás, Biden comienza a hablar y Biden te vende de que la democracia debe ser de nuevo el pilar que sostenga la alianza entre las democracias latinoamericanas. No hay democracia latinoamericana. Un atajo de gobiernos corruptos, con ejércitos todavía de remanencia de los gorilas que entrenaron en la Escuela de las Américas, y su filosofía, mira Chile, ¿verdad? Entonces, por ponerte un ejemplo, mira la recién Bolivia, el Perú mismo, el mismo Brasil. Entonces, no había comenzado a hablar cuando en el lugar donde se está dando la conferencia comienzan a interrumpirle, le gritan medio ambiente, alimentos, pobreza, migración, o sea, estás disparando fuera del ángulo, por no decir otra expresión, ¿verdad? Estás hablando cosas que a nosotros los pueblos no nos interesan. Tu discurso es vacío, sigue siendo vacío, y entonces si sigue siendo vacío, va a seguir vacío. Cambia. Entonces, y los pueblos, igual, lo que se le criticó y cómo se le criticó a Almagro, también es contundente. Ahora, eso, si querés hacemos una pausa, okay. porque me interesa mucho hablar acerca de la OEA, que me parece que de esta cumbre es el principal perdedor, es decir, realmente, como se dice popularmente en Nicaragua, se limpió el piso con la OEA, claro. Y con Almagro especialmente, claro. en Los Ángeles la semana pasada. Hacemos una pausa, regresamos en breve, estamos sumando vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Espinosa Arquín acerca de la Cumbre de las Américas, la novena Cumbre de las Américas. Una cumbre que, Manuel, como sea, no llevó o no tuvo, y eso lo dicen analistas norteamericanos, incluso simpatizantes del presidente Biden, que dice que la cumbre perdió su agenda y quedó más bien la agenda de Nicaragua, Cuba y Venezuela, claro, puesta en esa cumbre. Claro. Por eso te decía yo, por ejemplo, Richard Haass, que es presidente del Council for Foreign Affairs, que es el Consejo para las Relaciones Internacionales. Sí. Uno de los mejores think tanks que hay, formuladores de política exterior norteamericana. Tipo conservador enorme, se ocupó de criticar el débil y endeble papel de la diplomacia norteamericana en cuestión de su preparativo, la formulación de estrategia para la cumbre, y que la cumbre de esas estrategias salten al hemisferio. La califico igual, una gran derrota diplomática por culpa de los malos formuladores de la política exterior actual. A ese nivel. O sea, no es un periodista, no es un analista de menor rango, es Richard Haass. Cuando le dicen a Almagro, tenés las manos llenas de sangre, a grito partido. Él trató ahí de defender, pero ya Latinoamérica está enterada de que el papel de la OEA en toda la región está lleno de mentiras y plagas. Y entonces, lógicamente, la diplomacia de Nicaragua, aún con el representante que tuvimos ahí,
que hizo la barbaridad que hizo de traicionar, que es una derrota también para él, ¿verdad? Te acuerpas de aquello que ya no ni simboliza ni representa ningún tipo de medio. Si yo te digo, en la entrada de ese edificio hay una cuasi alabanza a la reina Isabel de los siete mares y no sé qué cosa, una locura. Entonces, cuando vos excluís a países como los nuestros, lo más combativo, lo más antihegemónico, lo más hidalgo, soberano, ¿entendés? En materia de lucha ahí, frente a frente con el imperialismo por siglos. Vos mirás que te invitan a España. Como que si Latinoamérica, estoy hablando de la Latinoamérica progresista, ¿verdad? Los que están conscientes del terror de la colonización, se la llaman como si fuera parte nuestra. Ni los españoles tienen ningún sentimiento hacia nosotros. Hay que ser claro. Además, este es un periodo de revisionismo acontecido donde estamos botando las estatuas por donde quiera, hasta entre los mismos norteamericanos, en el suelo norteamericano, de los españoles. O sea, no puedes seguir con ese cuento del descubrimiento, de la conquista, un montón de falacias con las que educaron generaciones y generaciones. Entonces vos mirás ahí que hay una miopía enorme, hay una insistencia enorme en seguir con la misma conducta y el mismo procedimiento hacia América Latina. Pero el problema es, y se lo está diciendo el canciller mexicano, hay una reconfiguración global que amerita, como dice Biden, un nuevo tipo de enfoque de las relaciones de los Estados Unidos con hacia América Latina y el Caribe. Entonces, uno de los grandes perdedores aquí es todo el colorario doctrinario de política exterior norteamericana hacia nuestro hemisferio, hacia nuestro continente, que surge pues de lo que nosotros conocemos como la doctrina Monroe y hacia adelante, hasta la única, hasta la última, el buen vecino, las cañoneras, el gran garrote, todas han aquí sido derrotadas, Alianza para el Progreso, el Consenso de Washington, todo eso. Vos ves que los pueblos en su lucha poco a poco, pero avanzan y ellos retroceden, quedan debilitados. El segundo gran perdedor es la administración Biden. Prácticamente, cuando miras el documento de la cumbre de los pueblos, que se realizó ahí también, en California, se decía, con más de dos organizaciones políticas y civiles, es la verdadera sociedad civil de nuestro continente. Y miras el pliego de las demandas que realmente necesitan los pueblos. No es la vulgaridad tan usada, tan trastocada, tan manoseada de gobernabilidad, de democracia, de necesidad del cambio, un montón de cosas. No, allí hay problemas serios que si no los enfrentamos como pueblo unido, entonces el continente va a tener mayores problemas, ¿ya? Va a tener mayores problemas, porque te digo, si de la pandemia salimos como la región endeudada, los mismos norteamericanos están enfrentando una inflación que no tenían desde hace 40 años, que ahora están hablando, como toda la culpa ahora, pues no solo es de Ortega, sino ni de Maduro, ahora es Putin, ¿verdad? Entonces Biden está hablando del impuesto Putin, o sea, están pagando más cara la gasolina por culpa de Putin. Por culpa de Putin, pero a Putin salió Biden a pedirle gasolina porque necesitaba suplir sus problemas de suministros también. Y se la está pagando calladito. En rublo. En rublo. Sí. Porque no quieren que todos los que le siguen y creen
en su gran superioridad económica, en su gran fortaleza económica, en la gran fortaleza militar de la OTAN, no quieren que sepa que Putin les terció el brazo y los obligó a pagar en rublo, y lo están pagando, y los alemanes lo están haciendo, y los italianos lo están haciendo, con todo lo que diga Scholz, y los principales países de la Comunidad Europea están pagando en rublo, ¿verdad? Entonces, la administración Biden, sin duda alguna, es uno de los grandes perdedores. ¿Cómo queda esto de cara a las elecciones de noviembre? Porque ya ahorita en noviembre... De medio término. Sí, de medio término. Mira, el rating de opinión pública de Biden es muy pobre. Y esto no lo afecta solo a él, porque las elecciones de medio término es del Congreso, ¿verdad? Pero sí le afecta a su partido. Y le abre la cancha a los republicanos. Es que había, es decir, tras las elecciones anteriores, las elecciones de medio término, hace 4 años, hace 2 años las elecciones que gana Biden, habían venido permitiendo como cierta holgura al Partido Demócrata. Claro. ¿Ah? No las mayorías absolutas, pero sí holgura para poder trabajar. Claro. Esa holgura, lo que se augura es que en noviembre se va a perder. Los demócratas van a perder mucho este año y va a haber una balanza a favor de los republicanos. Porque mira, la situación internacional que estamos hablando, más la situación interna dentro de Estados Unidos, todo le apunta a la mala administración Biden actual. Las permanentes matanzas que se hacen ahí, escolares, ahí hay que analizar mucho qué tanto hay una implosión de las minorías, porque por un lado son latinos, a los blancos les interesa por racismo que sean los latinos los culpables. En la de New Orleans fue un afrodescendiente, les interesa también echarle la culpa a los afrodescendientes, ¿verdad? Porque ahí cuando los blancos cometen un asesinato, una barbaridad, no lo enjuician como enjuician a las minorías, sea blanco, sea afrodescendiente, perdón, sea latino, sea afrodescendiente, o sea asiático. Ahí tenés una. Dos, ¿te acordás vos de aquella película en los 70, Los Tres Días del Cóndor? Claro. De Robert Redford. Hay una trama ahí, ¿verdad?, que hay unos analistas que leen de fuentes abiertas a lo que no debían de ver, y la CIA pues manda a un killer. Y entonces el killer llega a la oficina, factura todito menos a uno, que es Robert Redford, y se salvó porque sale a comprar una hamburguesa. Sí. Ahí está toda la trama. Entonces todo el mundo dice, ¿qué cosa es esto, verdad? De que amerita que manden, porque además son funcionarios de ellos mismos. La trama de la película, que les pasen la cuenta a todos. Entonces, cuando va a entrar ahí todo, ve que la trama está ligada a la política exterior norteamericana de control del petróleo. Del control del petróleo para que en Estados Unidos eso se venda barato. Y entonces, cuando logra encontrarse el analista con su operador de la CIA, él explica, el problema es que cuando aquí sube el precio de la gasolina arriba de $1 al galón, aquí va a haber revolución. Y eso mucho se acostumbró en el consumidor norteamericano, que el precio de la gasolina, como el del McDonald's, era un referente. Cuando te subía más de 1.99, eso ya era cataclismo. Y lo están pagando a 6. ¿No te imaginas cómo anda este pueblo? Además, el gringo cuenta. Aun cuando le mandé un cheque y de subsidio y esté la maquinita ahí tirando, ahí ya está tirándote los medidores de la inflación, que eso tampoco sirve, porque no estás produciendo nada. ¿Cuál es la diferencia? Rusia tiene los recursos necesarios para sobrevivir, y energéticos, para que su industria funcione, ¿verdad? Tiene ya una reserva en oro que están respaldando su moneda, tiene y
capacidad de compra y capacidad de venta, tiene productos internos, alimenticios, que no solo pueden autoabastecerse por décadas, sino también abastecer al resto de la humanidad, como el trigo, pues. Y es por lo que se está hablando ahora de la hambruna, los fertilizantes, el uranio, son productos estratégicos que no los tienen los norteamericanos. Entonces, vos producís papel, pero no puedes producir alimentos, leche para bebés. Entonces, estás mandando miles de millones a Ucrania, que ya perdió la guerra, que la perdió desde que comenzó, desde que Zelensky o no sé cuántos ahí tomaron la decisión de hacerle caso a la OTAN. Cuando hablamos de la OTAN, hablamos de los Estados Unidos, de ir a pelearte con el oso. Ellos mismos conocen las capacidades del oso. Entonces, claro, esto es una guerra proxy, pues, de sustitución. Anda vos, que te desbarate el oso, y yo pues ahí te voy a estar mandando, pues, cuatro piedras, cinco garrotes, una catapulta, para ver pues cuánto dura el oso en desbaratarte. Y yo, claro, estar gritando desde afuera, pobrecito, pobrecito, qué malo el oso, ¿ya? Entonces, estás mandando miles de millones a Ucrania en una guerra ya perdida, desde el inicio perdida, y tu gente se está matando a balazos, porque no puedes, sos tan democrático, pero no puedes cambiar la constitución, desbaratar esa segunda enmienda, porque si no, entonces, la maquinaria productora de armamento, productora de armas, te van a facturar. Sí. Y los congresistas tiemblan a hacer eso, porque tampoco, si no, no van a recibir el chequecito. Es un sistema corrupto. Y se lo denunció AMLO, porque lo atacaron a él, y él denunció a Ted Cruz y a Rubio, ¿verdad?, de Miami, que tiene documentos que prueban los actos de corrupción de los cheques que agarran de las empresas vendedoras de armas. Porque entonces, es gran sensación ahí la tragedia que pasa. Alguien entra a una escuela y mata a tanto. Y entonces de repente te dice, viene la contrapropaganda, te dice, hoy se vendieron tantos Glock producto de esta tragedia, el pueblo norteamericano, se vendieron tantos Glock en este país. ¿Qué es eso? Sí, sí. Una decadencia completa. Totalmente. Totalmente, sí. Fuera de la realidad. Del contexto, bueno, que de la humanidad. Ok, mira, vamos a hacer una pausa. Claro. Pero se produjo una noticia a mediados de la semana pasada que, no sé si fue adrede o qué, pues, pero le metió ruido a la cumbre de las Américas, porque sí metió, sí, otro ruido más distinto al que estaba previsto en la agenda. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín en Sumando Vigores. Salvadoreña, hondureña, creo que lo dije, cubana, creo que venezolana, chilena, me parece que hasta ecuatorianas había por ahí, que son, bueno, francesa, ¿no?, que son tropas que funcionan para el intercambio de conocimiento del ejército de Nicaragua, por un lado, para ejercicios militares conjuntos con Nicaragua, por otro lado, pero también para actividades relacionadas con ayuda humanitaria, especialmente esta última. Se ha solicitado durante muchos años esta última, ¿ah? Pero cayó exactamente esta noticia que está pidiendo nuevamente el permiso para que todas estas tropas o las representaciones de estos países puedan ingresar a Nicaragua. Y quiero insistir, está Estados Unidos en esta misma lista, ¿no? Miraba al presidente de Costa Rica, que decía que le preocupa mucho que Nicaragua esté. Debería de preocuparse mucho de que vengan tropas norteamericanas a Nicaragua también, ¿no? Esté solicitando el permiso para que puedan entrar tropas norteamericanas a Nicaragua. ¿Por qué se hace esto? Porque la Constitución en Nicaragua no permite tropas.
menos que sean bajo ciertas circunstancias. Y justamente esas circunstancias son las que se están solicitando en este decreto, ¿no? Pero eso cayó como una bomba, especialmente porque entre los mencionados, es decir, claro, se obvió a todos los mencionados menos a Rusia. Entonces aquí ya están hablando de misiles, que van a poner misiles, claro, rusos aquí, que ya era hora, le adujeron o le achacaron una supuesta declaración a un funcionario ruso que decía que ya era hora que Rusia estuviera, pusiera más cerca de las ciudades norteamericanas su poderío, ¿no? Es decir, hagamos de cuenta y caso que he aprobado este martes en la Asamblea Nacional esta solicitud, sí, a las 5 de la tarde vamos a tener aquí varios portaaviones rusos, ¿no? Varios cargueros, y el miércoles tenemos los misiles apuntando para el norte. Imagínate, ¿no? Es decir, casi a ese nivel, pues. Claro. Sí, mira, si vos... Ah, bueno, y cuidado para el sur, pues, porque Costa Rica está temerosa de lo que pueda suceder también. Si vos miras esto en 3D, ¿verdad? Primero, lógico, así como se plantea el tema del medio ambiente como una amenaza latente en nuestro hemisferio y en todo el mundo, ¿verdad? Entendemos de que la asistencia humanitaria y el ejército ruso tiene un componente de... mitigación de desastres, muy buena. ¿Por qué no contar con esa ayuda, verdad? O con esa experiencia. Y esa experiencia. Sí. Ya hay relaciones en materia de prevención y mitigación de desastres, atención a los desastres con ellos. Lo que pasa es que, primero, es un asunto de soberanía. El director del Servicio de Inteligencia Rusa, Sergei Naryshkin, SVR se llama ahora, servicio, había anunciado de que en la cumbre también los gringos iban a armar su coalición para poner en la esquina de los malos a Rusia y condenarla por la guerra de Ucrania y qué barbaridad la pobre Ucrania. O sea, no hay nada. No ha habido genocidio todos estos tantos años, desde el 14 en Crimea, después de Crimea, en la región del Donbass, ¿verdad? Son los rusos los malos. No lo logró, tampoco es otra parte de la gran derrota de la cumbre, de la política exterior de Biden, de la rusofobia, del antirrusismo que se tienen, que es heredado del anticomunismo, ¿verdad? Y el anticomunismo y el antirrusismo también de Occidente hacia Rusia. O sea, lo mismo pero con diferentes nombres. Centroamericanos aquí han venido, franceses ya han venido a hacer ejercicio de tropas especiales. Lógico, siempre lo tienen que ratificar la Asamblea Nacional, porque no puede ingresar ningún personal militar extranjero armado. Inclusive aquí cuando viene un mandatario, de antemano se envía una lista. ¿Qué tipo de armas traen los escoltas? ¿Ya? Pues una cuestión de soberanía. Claro, en el caso de Rusia, inmediatamente, y de Cuba, porque ahí está Cuba, Venezuela, y nosotros los excluidos. ¿Ya? Pero ¿cómo podés evitar que las relaciones históricas con estos países, que estuvieron al lado de nosotros durante tiempos críticos de la guerra sangrienta de Reagan contra nosotros, no podamos tener ese tipo de relaciones? Me imagino que a vos en el servicio te entrenaron cubanos. Sí. Yo estuve en un campo de entrenamiento de lucha regular con cubanos. Vos estuviste en el sistema socialista, yo estudié en otro país. Socialista, ¿me entendés? Y los conocemos más que aquel miedo que te tratan de ellos siempre enfocar hacia estos países hermanos. Esa es la realidad. Entonces, son países hermanos. Claro, en medio de la cumbre, otro analista, viéndolo en 3D, lo ven como una excelente jugada diplomática. ¿Me entendés? Ah, ¿vos crees que me duele aquí? Te puedo dar donde te duele aquí. Pues es una cuestión de lectura.
del accionar diplomático. Y cada quien pues va a leerlo según como él está acostumbrado a analizar todo esto. Entonces no deja de tener, como te diría yo, bastante ruido el hecho de que venga Rusia. Claro, que ya lo vengan a extrapolar, a extradimensionar, situártelo como la crisis de los misiles. Si ahora no es instalar plataformas de misiles de corto y medio alcance aquí, como pasó en Cuba. Ahora son sistemas más prácticos, más móviles, y los aviones y los submarinos los portan. No hay nada que ir a excavar y enterrar, nada de plataforma. Ahora solo permitís que entren 4 aviones y eso hace su trabajo de la aviación estratégica nuclear, ¿ya? O sistemas coheteriles cruceros que pueden portar ojivas nucleares de medio alcance. Entonces, los ticos, eso de los ticos, del presidente tico, primero demostrar su complacencia total hacia los yanquis, ¿ya? Decir que ellos tienen miedo. Ellos tienen miedo de todo. Si yo recuerdo que en los 80 se les preguntó a uno de ellos, al ministro de Defensa, y él dijo, no, dice, nosotros no tenemos, dice, problema con el ejército. Ellos son respetuosos y todo. Sentimos temor, dice, de algo que ellos le llaman las milicias populares. Porque están al otro lado de la frontera. Y entonces nosotros miramos que ellos no se conforman, o sea, es algo, como te diría yo, que te causa gracia, porque nuestros milicianos están en la concreta, ¿ya? Ahí hay contras de arde, aquí estamos nosotros, se cruzan de tu territorio, los contras de arde, que a los que les dicte el territorio, que es violatorio del derecho internacional, entonces nosotros vamos a aplicar las medidas, pues, igual como con los contras que estaban en el otro lado de Honduras. Mm. La milicia, acordate que en los primeros años de la revolución, al igual que los batallones de infantería de reserva, los BIR, cuando todo uno estaba en los BLI, ¿verdad? Jugaron un papel muy importante en la defensa de la revolución sandinista y la soberanía nacional. Entonces, ellos lo van a extrapolar, extradimensionar, como que también la amenaza del oso ruso, ¿verdad? Está atentando contra la democracia de la región, el mismo discurso que aplicaron contra Cuba en la crisis de los misiles. Pero no te dicen de que el problema del medio ambiente, ¿verdad?, que tanto fuiste a discutir allá en la cumbre, está latente para todo el hemisferio. Y Rusia, ¿verdad?, y Cuba, con su potencial médico de asistencia, son vitales para asistir a nuestro pueblo, y es necesario. Entonces, que hay amenaza del narcotráfico, que ni la misma Colombia, con su gran marina de guerra que tiene, ¿verdad?, más de 70.000 hombres, la marina, puede controlar el narcotráfico, ni las bases que tienen ellos, gringas, en Colombia, ni las bases que tienen en Honduras, pueden controlar eso. Y para nosotros, el narcotráfico es una amenaza, porque amenaza a nuestra población entera, su futuro, la soberanía del Estado. Ahí hay estados fallidos en estos países de la región, producto del excesivo control que tiene el narcotráfico, y en sus sociedades y en sus élites de poder política y económica. Aquí no, aquí vos no mirás que mande el narcotráfico, aquí vos no mirás pistas que ellos controlen. Aquí hay una seguridad ciudadana envidiable. Sí, no, es que ese es uno de los asuntos que a veces yo no me termino de explicar de la posición norteamericana, porque si Nicaragua, si hay un país que ha demostrado que realmente es un muro de contención para temas tan importantes para los, claro, Estados Unidos, como el, o que por lo menos ellos dicen que son importantes, que es el tema del narcotráfico y el tema de la migración, Nicaragua ha demostrado ser, claro, eficaz muro, claro, de contención para estos dos temas. Pues, es decir, la vez pasada Costa Rica tenía problemas con Nicaragua justamente porque Nicaragua dijo no podemos permitir el ingreso de grupos de personas con indocumentadas para pasar por el territorio nacional, y además de cara que van para los Estados Unidos, no podemos nosotros, no,
Y entonces fueron los mismos estadounidenses los que gestionaron un puente aéreo para que aquellos pudieran continuar hacia el norte. Claro. Entonces, a ver, esas lógicas son... Son políticas de doble rasero. Sí. Y tanto de los norteamericanos, ¿verdad? O sea, el tema del comercio, de los estupefacientes, que también a ellos les hace mucho daño. Ellos tienen empobrecido y adicto de norteamericanos. Prefieren más el honey, la miel, que le da el money, el dinero, y no centrarse en los problemas reales de su sociedad. Los costarricenses han bajado completamente su nivel de vida, su seguridad pública que tanto dicen ellos tener. No tenemos ejército, tienen ejército, son mentirosos. Y los niveles de seguridad pública, y se les tipifica como la bodega del narcotráfico ahí. Entonces, en vez de estar pensando en nuestros milicianos populares, en que si los rusos van a venir aquí a instalar Iskander o sistemas Topol o otro tipo de cohetes hipersónicos, que se echen un ojo a ellos, a su sociedad, los índices de corrupción en los que tiene ya Costa Rica son galopantes. Entonces tienen ellos más que preocuparse de nosotros. Nosotros nos preocupamos por nosotros mismos. Y vamos bien. Vamos bien. Mirar cómo afectó los huracanes a la región, sobre todo a Honduras y El Salvador y Guatemala. Nosotros la sacamos sobresaliente. La respuesta, tanto gubernamental como popular, fue excelente. Entonces nosotros sí necesitamos mejorar esos niveles que ya tenemos, que son muy buenos, ¿verdad?, para enfrentar los desastres que vienen. Apenas el invierno está entrando, estamos hablando ya de amenazas, de serias tormentas que están cubriendo y pueden cubrir toda la región. Entonces nosotros, como Nicaragua, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y desde ya estamos estableciendo las mejores relaciones para la asistencia humanitaria, por si acaso. El tema humanitario es muy completo, muy extenso, abarca muchas cosas, más que los desastres naturales y el medio ambiente. Y es necesario que lo tengamos. Nadie nos puede a nosotros venir a decir que este país es bueno o es malo. Con este sí podemos tener relaciones, y qué tipo de relaciones podemos tener, porque entonces los miles de hermanos de héroes y mártires, que aprovechando que estamos en un zafarrancho de celebración, de conmemoración de la lucha revolucionaria en el 79 por derrotar a la dictadura somocista, y que en términos de los 10 años de guerra de defensa de la revolución en los 80, nuestros héroes y mártires son miles. Entonces no nos permitirían a nosotros andar con medias aguas, ni rejuegos diplomáticos, ni de intereses personales, que este país me cae bien y él lo va a hacer su voluntad, o este país me beneficia, nada de eso. Pues aquí se hizo una revolución en el 79, y se ha defendido hasta ahora, y tenemos todo el derecho, pues soberano, de tener las relaciones con lo que tenga. Y la palabra de Costa Rica, si vos vas viendo todo lo expresado por su expresidente, ¿verdad?, y el papel tan dramático y fuera de tono que utilizan hacia Nicaragua y contra Nicaragua, pues va quedando ya reducido a un mero discurso, pues, mediático. Sí. Se va a reproducir, pero que la realidad de un país no se construye a través de los medios de desinformación, ni en las críticas de un vecino tan envidioso como ese, ¿ya? Se construye en la realidad económica de lo que estás construyendo, lo que estás haciendo. Ya hay costarricenses viniendo aquí a utilizar el sistema de salud. Sí, así es. Entonces hay que tomar datos sobre eso. Y a ni que ese día que les encanta venir aquí a turistear, porque es más bonito y más barato. O traer a sus turistas a territorio nicaragüense a disfrutar de... Están utilizando, ¿verdad?, sí, nuestras capacidades turísticas. Entonces hay que conseguir construir. Yo creo que la lección principal de la cumbre
hay dos realidades opuestas aquí. La realidad real latinoamericana contra la conducta inamovible, persistente, terca de la política exterior norteamericana. Y qué bueno, porque antes decía alguien, el McDonald's es rico. Sí, hasta nuestro presidente decía, sí, ya. Ahora te dice, Nicaragua es mala. No, hay que hablar entre todos. Esa es la mayor lección que te está dando la Cumbre. Independientemente del régimen político, la situación política interna, no puede haber el derecho de intervención, dicen, directa, mucho menos indirecta, de financiarte, y los problemas internos de los países lo deben de solucionar sus propios pueblos, no al estilo de la OEA en Bolivia, no el financiamiento a la ONG, nada de eso en la sociedad civil, etcétera, etcétera, para que lograr esos cambios de régimen que tan bonitos suenan, pero que tan trágicos son para nuestros países. Sí. Bueno, te agradezco, Manuel, esta platicada. El tiempo se nos vuela. Claro. En estas platicadas agradecemos también a nuestras amigas, amigos televidentes, su sintonía en esta edición Sumando Vigores.